Bienvenidos como siempre. Muchísimas gracias por estar acá como siempre en el chat en vivo y las que son nuevas, bienvenidas también como siempre. Bienvenidas, bienvenidos a los nuevos y a las nuevas tejedoras. Vamos a ver este canestú que yo le llamaría como canestú, ¿verdad? Canestú redondo. Vamos a ver esta puntada que aquí se las pongo más de cerquita. Vean qué bonita, es una puntadita interesante, subimos con 10 cadenas, comenzamos a regresarnos con punto bajo, deslizado, bajo, medio alto y luego punto alto. Esto lo acomodamos de esta en esta parte para hacerlo como forma de canesú en aumento. Después vamos a verlo como disminución en las manguitas y van a ver qué preciosidad de cómo se acomoda. Yo se los voy a separar en unos momentitos, le pongo en pantalla cómo separarlas de una vez para que así llevemos ya todos los arquitos, que no nos sobren ni nos falten arquitos a la hora de la separación según la talla. ¿Ven? Vamos a utilizar primero que todo, antes que se me olvide, el hilito que ustedes tengan, cristal, círculo, de la compañía que sea, ¿verdad? Que Omega, el que sea. Este es de Trubu y este es algodón y bambú para un ganchito número 4. Esos son 85 gramos. 4 madejitas de estas para talla mediana. 5 madejitas para talla grande y sobraría un poquito. Y una madejita más según las tallas que vayamos aumentando. Es un hilo que tiene una caída muy bonita, pero pueden utilizar el que ustedes tengan. Este es bambú, bambú y algodón, seda, algodón, acrílico, como lo acrílico les quedaría un poquito más calientito. Y bueno, luego comenzamos en punto alto en la parte de ahí como del brasier y eso, y luego terminamos con la misma puntada pero montada una encima de la otra, cosa que no lo hacemos en el canesú, cosa que aquí en el canesú lo montamos, lo continuamos con el punto red y aquí montada puntada sobre puntada la misma. Van a ver qué belleza, cómo se ajusta esto a nosotras y cómo se ve ahí. Por debajo le usamos un color muy contrasto para que luzca preciosísimo. ¡Ay, qué belleza! Bueno, se los pongo ahí a modelar un momentito para que lo vean. ¡Qué belleza! Ahí se los dejo. Vean qué belleza que se ve. Esa puntada en la parte de abajo, las manguitas, ahí en el cuellito, preciosísimo. Así que, mis amores, les invito a suscribir para ser notificado cada vez que Ideas Crocheritas suba un video y también para seguir creciendo y continuar con este proyecto que me encanta tanto y nos gusta a todas, ¿verdad? Bueno, un abrazo para todas las dulzuras porque de verdad que es un grupo bastante dulce. Bendiciones y comenzamos. Muy bien, hoy vamos a practicar hacer un, digámosle, un canesú con esta puntadita. Ya aquí lo tengo adelantado y la primera hilera, o sea, ya hice ojitos, los separé para que de una vez quedemos así con separaciones para frente, espalda y brazos. ¿Está bien? Ya sea que lo quieran hacer cuadradito, lo quieran hacer redondo, ya tenemos las separaciones. Y bueno, vamos a hacer ojitos, pero primeramente en este momento le voy a poner en pantalla, que me tomé un tiempito para hacerlo. Ahí está. Talla chica y menos que chica y chica, vamos a dejar 8 ojitos para el frente, 8 para la espalda y 4 ojitos para cada brazo. Como podemos ver, en las esquinas hay un 1, pues ese 1 es las partes donde van marcados, ¿verdad? Ese ojito no se va a contar, nadie le va a regalar ni los brazos, ni los frentes, ni la espalda, le va a regalar un ojito a las esquinas, siempre es así. Ok, y la talla mediana y grande, tenemos 10 espalda, 10 frente y 5 para cada brazo. Y en las grandes he dejado 14 y 14 frente y espalda y 7 para cada brazo. Bueno, pero vean qué fácil, es que simplemente agregamos más ojitos. Eso sí, si en los brazos vamos a agregar un ojito más, por ejemplo, uno, si ustedes agregan un ojito más, entonces en el frente y espalda agregamos 2. ¿Por qué? Porque es rectangular. Si lo van a llevar cuadrado, entonces la misma cantidad. Un ojito a cada uno de todos si lo van a llevar en cuadrado. ¿Estamos? Ok, vamos a ver. Bueno, entonces comenzamos haciendo un deslizado ahí y comenzamos a hacer ya las cadenitas. Una, dos,
tres cadenitas y en este caso el primer ojito voy a hacerlo con cuatro, ¿sí? Con cuatro cadenitas. Y vamos al primero y hacemos aquí un primer ojito. Este ojito lo vamos a dejar en la esquina, se lo vuelvo a traer, en la esquina de la derecha. Esta esquina derecha vamos a dejar este ojito que está marcado con dos ganchillos. Este no se cuenta ni el primero ni el último. Vamos a dejar 10 libres, así que vamos a hacer 12. El primero y el último, donde va la marquita. Entonces, primeramente vamos a hacer 12. Ya vamos a entender en un momentito. Vamos a hacer 12. ¿Ok? Así, tres cadenitas. Un, dos, tres. Vamos en esta partecita. Un, dos, tres. Así, 12. Y aquí tenemos el número 12. Entonces, el 12 lo marcamos, ¿sí? Porque este es el inicio, este es el inicio. Y el 1, en el 1 vamos a poner la marquita doble, porque este 1 ya está comprometido. Entonces, ¿qué? Tenemos 10 ojitos libres, ¿verdad? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ojitos libres. Ahora vamos a hacer el bracito. Vamos a hacer el brazo aquí, que nos tienen que quedar 5 libres. 5, 1, 2, 3, 4, 5 libres. Marcamos el 6. Bueno, 1, 2, 3. Y vamos así por 5. O bueno, dependiendo la talla que estén haciendo, pues más. Puede ser que sea 4. Nada más, si es la talla pequeñita. Si lo quiere con cuellito más, un escote más grande, puede hacer esta también. Y bajamos la sisa, sacamos la sisa antes. Si quiere hacer un escote más cerrado, hacen esta y sacamos la sisa después. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Y 5. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Y el 6 lo marcamos. Van a ver qué bonito. Ya aquí le queda un acabado al cuellito. Bonito. Ya aquí tenemos el frente y el brazo izquierdo. Vamos a sacar la espalda haciendo 10 libres. Y luego el brazo derecho. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos que hacer ¿cuántas? Ahora sí, 10 nada más, porque aquí era 12 por el inicio. Vamos a hacer aquí 10 ojitos. 1, 2, 3 y así hasta hacer 10 ojitos. Y aquí llegamos al número 10, libres. En el 11 ponemos la marquita. En el número 11 ponemos aquí la última marquita. Ya se nos acabaron porque ya la otra esquina tiene la marquita. ¿Ven? Ahora hacemos 5 libres, nada más 5, en este caso 5, no 6, porque ya tenemos aquí el primero que estaba comprometido. ¿Ven? Como este. Vamos a hacer este lado. Entonces así. Como dijo Mimi, vamos a hacer 5. Venga, 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 vamos juntitos que es más facilito. 1, 2, 3. ¿Me están comprendiendo? Sí, espero, porque si no, ahí cualquier cosa me preguntan con todo gusto. ¿Que lo quieren hacer en hilo de 1 milímetro? Bueno, ¿cómo no? Se puede hacer delgadísimo, eso sí. Tendrían que dejar muchos más ojitos. Vean qué fácil se los he hecho.
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ojitos nada más. En la última parte solo 5 ojitos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí que tenemos que emparejar estos ojitos, que no se vayan a quedar torcidos. Mucho más fácil que las cadenas, por eso este canal le encanta hacer ojitos, porque es mucho más fácil que las cadenas, un montón más fácil. ¿Bien? Aquí vamos a la marquita que están dobles y vamos a entrar un poquito antes, no dentro del puntito, un poquito antes aquí, un poquitín antes, y vamos a hacer aquí un deslizado. Vamos a hacer un deslizado y ahí se nos va a acomodar el hilo, no se preocupen. Ahora comienza esta cancioncita preciosísima. Ay, van a ver qué preciosura. Aquí quiero que me pongan atención. Un momentito. Es importante poner atención en las primeras, especialmente las primeras vueltas. Ok, vamos a hacer aquí 10 cadenas. Muy fácil. Se los pongo en pantalla de todas maneras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y vean que no lo estoy haciendo ajustado. No, no, no. Ok, ahora nos vamos a regresar. 1, 2 en la tercera. Pero utilizando las pancitas. Sí, aquí hacemos. Vean, se lo voy a hacer bien despacito. Y si no, pueden poner el video más lento todavía. Y vamos a hacer aquí un deslizado. Vamos al siguiente, ya que lo tenemos así sostenido, nos queda como que más facilito. Vamos al siguiente, traemos y hacemos aquí un punto bajo. Un punto bajo. Ahora, vea, estamos creciendo de niveles, ¿verdad? Ya que nos, lo tenemos ahí facilito la pancita, vamos y hacemos aquí un punto medio alto. Lazamos el hilo y vamos al siguiente. Pero punto alto. Vean qué belleza. Vean qué belleza. El siguiente punto alto. Nos van a quedar un total de 8 puntos, 5 puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo y un punto deslizado. ¿Ven? Un total de 8 puntos. Venimos a la última pancita. Vean qué belleza. Deslizado, 1. Bajo, 2. Medio alto, 3 y 5. 8 puntos. Y ahora acostamos. De una vez vamos a tapar este hilito. Vamos a acostar no dentro del ojito. No, vamos a acostar en la peguita. ¿Por qué no está rellenando los ojitos? Entonces, ¿por qué hizo ojitos? Por la facilidad de hacerlos. Las divisiones. Aquí tenemos el primero volcancito. ¿Ven? En la esquina. Marcado con doble. Volvemos al siguiente, ¿sí? Repetimos un momentito. Bueno, venga. Una, no ajustado porque les va a costar entrar el ganchito por la pancita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Recuerdan? Entonces nos regresamos. 1, 2 y 3. Pero utilizando la pancita. ¿Sí? Traemos el hilo y lo pasamos directo. Este es el deslizado. Vea que aquí nos acomoda la otra pancita, ya está ahí disponible. Mira qué bonita. Ella muy amable. Ahí está. Punto bajo. Lo vamos sosteniendo que no se quede jalado ni nada de eso. Ahora ya abrazamos el hilo porque vamos creciendo. Punto medio alto. O punto medio. Medio punto. Como le quieran llamar. Y aquí vamos así.
Y ahora 5 puntos altos. Vamos a rellenar cada ojito con lo mismo. No vamos a saltar ningún ojito. Cada uno de ellos va ocupadito. ¿Ven? Muy bonito. Cada hilo tiene su acabado. Cada hilo tiene su acabado. Entonces aquí volvemos a quedar con 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, 6, 7 y 8 con el punto deslizado. Y ahora volvemos. Ahí tenemos todavía el hilillo. Volvemos a acostar pasando el ojito. ¿Ven? Pasando la pega de los ojitos. Así. Este hilito es un poquito hebroso, entonces hay que tener más cuidado todavía. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y volvemos. 1, 2, 3. Volvemos por las pancitas. ¿Por qué quiero por las pancitas? Porque tiene un acabado bonito por los dos lados. Le queda ese acabado bonito así por este lado. Y también le queda bonito por este lado. ¿Ven qué precioso? Muy bien. Entonces, como les dije antes, vamos a dar toda la vueltita, ¿verdad? Aquí se los había marcado en azul, pero aquí está en verde. Y aquí es lo mismo que la marca doble. Aquí estamos. Entonces, estamos aquí en el último. Y vamos a deslizarnos hasta arriba. Hasta la cumbre, cumbre, cumbre. Nos tenemos que deslizar. Pero vamos a hacerlo juntitos, ¿verdad? Vamos a hacerlo juntitos. Ya me di un descansito. Y vamos a llegar aquí entonces. En el último ojito acostamos. Y ahora vamos a unir. ¿Recuerdan esa partecita aquí? Vamos a entrar aquí en este puntito. O si quieren, lo quieren más fijo, pues entramos al ojito siguiente. Pero con un deslizado. ¿Ven? Y ahora vamos a ir en cada uno de ellos con un deslizado, pero relajadito, relajadito, que no se vaya a estresar ese volcancito, que no se vaya a quedar de lado. Vamos a ir uno a uno hasta la esquinita, hasta la cumbre, ¿verdad? Hasta la arriba. Arriba, 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 como dice la canción. Aquí. Todos. Aquí estamos casi que en el último punto, pero todavía voy a hacer uno más en la última partecita aquí. ¿Ve? Vamos a hacer un último deslizado. O si quieren, también podemos hacer de una vez un punto bajo, pero no. Voy a hacer un deslizado. Ok, vamos a ir al siguiente, pero con tres cadenas. ¿Ven? Tres cadenas. Si lo quieren más separadito, cuatro cadenas. Una, dos, tres cadenitas y vamos al siguiente. Esto es lo que pide la puntada. Tres cadenas. Si quieren, ¿saben qué? Voy a hacer cuatro de una vez porque vamos a llevar el punto de red, ¿verdad? Vamos al siguiente. Un punto bajo. Un, dos, tres, cuatro cadenitas y vamos al siguiente. Aquí hay muchísimo para jugar. Yo lo hice en punto alto, le hice conchita, le hice madroño, muchas cosas. 1, 2, 3, 4 y vamos al siguiente. ¿Ven? Así. 1, 2, 3, 4. Vamos al siguiente y así cada uno. No vamos a hacer diferencias en las esquinas de ninguno, ¿verdad? Aquí no van a haber diferencias. Esto lo he marcado para dejar fácil el futuro cuando vayamos a hacer sacar las sisas. Bueno, toda la vuelta de esta manera. Muy bien, ¿cómo me les fue con esta belleza? Vean, es que ya no veo este puesto en el cuello. Vean qué cosa más preciosísima. Pero podemos ver que aquí que está buscando ya que le pongan aumentos, ¿verdad? Está aquí como que ahí tres cadenitas, no, 4 a 5 o mayores, porque estamos haciendo no una prenda pareja, sino buscando, ¿verdad?, rellenar lo que es la parte del cuellito. Ok, entonces
Aquí vamos a terminar no con cuatro cadenas, solamente es una porque vamos a llevar el punto red. Pero antes de ello, vamos a hacer un rellenito en punto bajo aquí, que me gusta mucho más, es más delicado para que se vea pues más bonito, ¿verdad? Y aquí hacemos un punto alto. Quiero quedar en el medio, ¿ok? Entonces, si vamos a hacer un punto rey y no quieren hacer el punto bajo, entonces de aquí vamos a hacer ya no cuatro cadenitas, sino que cinco cadenitas, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y vamos al centro, ¿ven? Y cinco cadenitas y así. Si lo quieren llevar, simplecito, más simplecillo, más rapidito y más económico también. Pero, bueno, vamos a hacer este cuellito un poquito más delicadito. Así que vamos a hacer aquí nada más una cadenita. Y entramos aquí, vamos a hacer cuatro puntos bajos. Uno. Bueno, el punto de cadena es un punto, ¿verdad? Ahí tenemos el punto de cadena, dos, disculpen, tres y 4. Cuando regreso ponemos el 5 aquí, ¿ok? Ahora vamos del otro lado, o si quieren hacerlo todavía más cookies, más precioso, entonces aquí vamos a agregar un piquillo. Vamos a entrar ahí, hacemos un deslizado y hacemos una, dos, tres cadenitas o dos cadenitas y vuelven a regresar al mismo punto. ¿Ven? Y volvemos a hacer un deslizado. Así. Y entramos aquí y vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 5. Vamos al otro lado y hacemos lo mismo, 5 puntos. Porque quiero dejar en el futuro 2 de cada lado y utilizar el centro. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al otro lado y hacemos 5. Así. Entonces, ¿le quieren hacer piquito? Este. ¿No le quieren hacer piquito? Este. Como ustedes quieran. Así. Entonces, ustedes deciden. Yo creo que yo le voy a hacer piquito aquí. Vamos a repetir el piquillo. Ya les di las opciones, ¿verdad? De cómo hacerlo. Aquí. Hacemos un deslizado para que quede más bajito. Una, dos, tres cadenitas. Y volvemos a entrar al mismo punto. Y hacemos un deslizado. Entramos al arquito y hacemos los mismos 5 puntos. Mismos. Nada más estamos variando un piquitín. Un poquitín. Es que en el pecho es como que se luce más esas cosas, ¿verdad? Muy bien. Ya estamos entonces en el final de la tercera. Disculpen que no los iba contando. Entonces, esta es la 1, la de cadenitas 2 y la de punto bajo con piquillo 3. ¿Ok? Entonces estamos así y está cediendo muy bien. Así que ahora vamos a hacer arquitos de 5. Arquitos de 5. Pero aquí vamos a hacer el último piquillo. Punto deslizado para recordárselos. 1, 2, 3. Y vamos al mismo punto. Y de nuevo un punto deslizado. Entramos aquí y hacemos solamente un punto bajo. ¿Ok? Y ahora sí, aquí hacemos un punto deslizado. Tenemos 1, 2 y vamos a deslizarnos un poquito en el 3. 2 de cada lado y ahora volvemos a hacer los arquitos. 1, 2, 3, 4, 5 en este caso y buscamos el centro. 1, 2 en el 3. 1, 2. Y en el centro pues, hacemos un puntito bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez, 1, 2. En el 3 hacemos un puntito bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes me van a comentar, ¿sí? Y me van a decir si no está facilito este inicio, ¿verdad? Preciosísimo. Bueno, vamos a dar la vuelta así y lo volvemos a rellenar de nuevo. Vamos a hacer arquitos de 5. Muy bien, ya le di la vuelta número 4, entonces en cadenita. Así quedamos, ¿verdad? Una, la de cadena 2, la de punto bajo 3 y ahora estamos en la 4 para ir
en el conteo usted y yo, ¿verdad? Aquí terminamos diferente. Cada vez vamos aumentando un poquito más. ¿Recuerdan que aquí la primera había terminado con una cadenita y un punto alto? Ahora es dos cadenitas y un punto alto, pues estamos creciendo el tejido. Y ahora vamos a este arquito, bueno, al inicio, y hacemos aquí un punto alto, una cadena, entramos aquí y aquí vamos a hacer cuatro puntos esta vez. El punto de cadena 1, 2, 3 y 4. En la próxima aquí entramos 3 puntos. Disculpen, cuando regresemos entramos aquí 3 puntos, serían 7. Vamos a llevarlo de 7 puntitos. Y aquí vamos a volver a repetir el piquillo. Punto deslizado, 1, 2, 3, si así lo quieren ustedes. Vamos a llevar un puntito red un poquito más bonito, pues así lo vamos a hacer, si ustedes así lo quieren. Ok, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entramos aquí, volvemos a hacer lo mismo. Tres cadenitas, vamos al mismo punto, deslizamos y volvemos a entrar al siguiente arquito y hacemos lo mismo de 7 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Así vamos a continuar esta, la número 5, ¿verdad? Vean qué bonito. Uno piensa que es lento por rellenarlo en punto bajo, pero en realidad, como es punto red, es, avanza muy rápido. Ya estamos prontito a llegar a la sisa. Bueno, vean qué bonito, qué precioso. Y estoy en el final entonces de las 5 para que vayamos a ir contando juntos. Tenemos aquí el último puntito de piquillo y aquí vamos a hacer 3, ¿verdad? Porque ya habíamos hecho 4 y 3 serían 7. Puntos bajos, aquí llegamos, hacemos un punto deslizado y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a continuar un poquito más, pero con arquitos de 7. Ya este es el de 7 y lo vamos a rellenar también con 7 puntos bajos. 1, 2, 3 en el 4, porque ya es 5 puntos, es 7 puntos, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya me lo medí y ya está dando la curva en la parte de la espalda y no quiero poner más aumentos. 1, 2, 3. En el 4, punto bajo. 1, 2, 3. Ok, estoy en final de las 6. Y vamos a quedar en arquitos de 7. Así que vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a este puntito y hacemos aquí. Si quieren un poquito más centrado, pueden hacer un punto alto de 3 sacadas, que sería aquí. Sacamos el primero, el segundo y el tercero. Queda un poquito más altito, un poquito más alto. Una cadenita y entramos aquí y vamos a hacer 3 puntos. El punto de cadena más 3 puntos serían 4. Y de regreso hacemos 3, ¿verdad? 7. Entramos aquí y hacemos lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Ya no vamos a hacer aumentos. Prefiero que hagan tallas mayores a que hagan más aumentos. Y ya les voy a explicar por qué. Ok, entramos aquí y hacemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos a repetir este. Y volvemos a repetir lo de 7. Ya se va apreciando mucho mejor el punto red. Preciosísimo. Muy bien. ¿Por qué no quiero hacer más aumentos? ¿O por qué no es bueno hacer más aumentos? Después de que ya el tejido, no importa si es un canesú rectangular, redondo, cuadrado, como lo estén haciendo. Si continúan haciendo aumentos después de aquí. Después de aquí. Si el tejido les llega aquí. Ya hemos decidido el escote y lo que estamos tejiendo. Si ya están después de aquí, no pueden hacer aumentos. ¿Por qué? Porque se les haría bolsita en la espalda. En el frente no importa, porque ahí necesitamos, ¿verdad?, para el busto. Pero se les haría un poquito de bolsita en la espalda. Preferimos mejor
hacer más cadenitas aquí para cubrir el busto o hacer aumentos si es necesario en la parte del frente, pero no aumentos en general a todo porque nos quedarían bolsitas en la parte de atrás ya cuando estamos aquí. Así sea un canesú cuadrado rectangular como lo estén haciendo. Ok, vamos a continuar en arquitos de 7 hasta llegar a la sisa, hasta sentirse cómodo en la sisa y rellenando con 7 puntos bajos. Muy bien, estoy en la vuelta número 10 y ya vamos a sacar las bocamangas. Y en este momento les voy a compartir de nuevo en pantalla las divisiones, cómo vamos a dividir de nuevo las partes para sacar las bocamangas. Sí, entonces la que hizo 28 ojitos va a dejar 4 en las manguitas libre, espalda y frente 8 en cada uno y el otro brazo por supuesto 4. La que hizo 48 ojitos, 7 para las mangas libres y 14 frente y espalda y 7 para el otro brazo, por supuesto. Muy bien. Bueno, tengo aquí marquitas de nuevo. Estas, ¿por qué yo se lo dije? Creo que se los comenté antes cuando hicimos esto, ¿verdad? Premarcación. Como pensando en el futuro, dejar exactamente una cantidad de arquitos para que no quede uno más ni que nos quede faltando un arquito. 5 para cada brazo o 7 o 4, 10 para el frente y 10 para la espalda, exactos. No queremos más, no queremos menos. Pero ahora, como yo me fui retrocediendo, estoy aquí. No estoy en donde están las marcas. No importa, usted puede que esté más atrás. Si necesita hacer más, estoy en la vuelta número 10. O un poquito más en el frente. No importa. No importa dónde estemos. Vamos a marcar de nuevo. Entonces, vamos a marcar en donde estamos tejiendo. Ya nos vamos a cambiar para sacar ya la bocamanga. Terminamos aquí ya para sacar las cadenitas para hacer la bocamanga. Y vamos a dejar 1 libre. 2, 3, 4, 5 libres, que es el que yo estoy dejando, ¿verdad? Marcamos en el 6, en el arquito número 6. ¿Ok? Voy a venir aquí con 20 cadenas. ¿Por qué 20 cadenas? Porque es lo que yo siento cómodo para mí. Más, los arquitos de 7 van múltiplos de 5. Los arquitos de 7 van en múltiplos de 5. Entonces, puede que si usted lo quiere dejar más pequeñita la manga, 15. Más grande, 25. Más grande, prefiero que hagan más vueltas para que no quede una manga muy amplia, ¿ok? Vamos a hacer aquí entonces 20 cadenitas. 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Siempre se los pongo en pantalla. Ahora, desde aquí, terminando el arquito, disculpen también que uno a veces se le olvidan detallitos, terminamos el arquito normal en el medio, 3 cadenas y el punto de 3 sacadas, el punto alto de 3 sacadas aquí tenemos la marquita rosa, vamos a regresar en el futuro aquí, ok, tengo las 20 cadenas, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 libres, vamos en el 6. Y aquí hacemos, voy a hacer 4 puntitos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora continuamos esta. Por esta vez vamos a continuarlo. Después un poquito, yo quiero continuarlo punto cerrado. Si se lo quiere continuar, eso lo he dejado en múltiplos por las mangas. Pero si lo quieren continuar caladito, mucho más fresco para poner algo por debajo, ya tienen los múltiplos también para continuar hacia abajo. Ok, aquí vamos a hacer el piquito que ya hemos llevado hasta aquí. Y continuamos rellenando y volvemos a contar. El arquito de 7, ¿verdad? Volvemos a contar libres. Este de la marca no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? 10 libres, marcamos en el 11. Nos vemos en esta turquesa de nuevo. Ya voy a rellenarlo y nos vemos aquí. Estamos aquí rellenando el frente. Digámosle así el frente, ¿ok? Así que vamos a rellenar aquí
con 7. Espero me hayan comprendido, porque uno a veces premedita una cosa y le sale otra o inventa otra puntada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora el piquillo y así vamos a continuar hasta la próxima marquita turquesa. Muy bien, ya rellené todos los arquitos igual con los piquitos y todo eso y estamos aquí de este lado, ya hice el último piquito y aquí vamos a hacer igual como el otro lado. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y 20 cadenas de nuevo. 1, 2, 19 y aquí 20 cadenitas. Mismo que el otro lado. Y ahora otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 arquitos libres y vamos al número 6 que está la marquita o el número 5 si está ya pequeña y así, ok, vamos a entrar aquí y hacemos también 1, 2, oh sí, 3 y 4, ya estamos terminados, 1, 2, 3, un piquillo y aquí vamos a rellenar los arquitos con 7 puntos, ¿verdad? Si los han dejado más grandes, pues más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces ya aquí estamos. Voy a continuar hasta aquí. A la marquita rosa, nos vemos de nuevo. Muy bien, ya le he terminado esa vuelta, que sería, ¿verdad?, la vuelta número 11. Estaba en la vuelta 10, ya esa sería la vuelta número 11. Entonces, en contorno de busto nos ha quedado de 100, ya con las 20 cadenitas, 110 centímetros. Contorno de busto y contorno de brazo, 20. 20, 20, 40. 40 contorno de brazo. Entonces, para que tengan una idea ahí, ok. Para la que me pidió que si podía hacer blusitas como para maternal, bueno, tendría que hacerle aumento en la parte del frente. Un poquito de aumentos en la parte del frente y listo. Esa estaría muy linda, muy fresquita para maternal. Así que bueno, puede utilizar este canesú para hacer un vestidito tipo maternal. Muy bien. Entonces terminamos aquí, estamos en la marquita ya. Esta va a ser de aquí en adelante nuestra marca de inicio y final. Aquí vamos a entrar ya después del piquito y hacemos aquí 4 puntos bajos, 3, 4. Hacemos aquí un punto deslizado y aquí tenemos que subir. Sí. 1, 2, 3 cadenitas que sube un punto alto y voy a llevar un punto para emparejar esta parte. Y después llevar punto cerrado, punto V, punto cajitas, el punto que ustedes quieran hacer. Vamos a hacer un básico para hacerlo parejo. Tenemos el 3 de subida más 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. ¿Ven? Esto es para el futuro, para quedar de esta forma. Y aquí vamos a movernos 5 puntitos. Vamos a ver si se puede ver ahí este hilo. 1, 2, 3, 4 y el 5. Recuerde que les dije que eran arquitos de 5, que eran múltiplos de 5, 1, 2, 3, 4. En el 5 ponemos un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Uy. 1, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Es que el tejido ya pesa y este hilo, como es tan sedoso, pues se sellan las partecitas ahí un poco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya llegamos al arquito. ¿Ok?
En este vamos a hacer un punto, un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Ya casi se los muestro. Y ahora vamos al medio. 1, 2, 3. En el 4. Y vamos a poner el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos el piquillo. 1, 2, 3, 4. Ponemos en el medio. Recuerdan que eran de 7. Así. Ven, es para llevarlo parejito. Entonces aquí nos han quedado 4 cajitas en el medio. 1, 2, 3, 4, porque eran 20 cadenas. Si hacen 15, pues 3. Si hacen 25, pues 5. Pero esto es más importante, es para la manga. Para la parte de abajo, sí, bueno, ya nos quedamos así bien acomodados, pero está bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos a dar la vueltita. Muy bien. Entonces ya les termino esta vueltita de cajotas y comenzamos a hacer punto cerrado en un momentito. Así que 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y ya terminamos aquí. 1, 2, 3 en la número 3, un punto deslizado para que nos queden, ¿verdad?, las separaciones. Ok, aquí vamos a comenzar ya punto cerrado y voy a hacer nada más 2 cadenas, pero con el hilo holgadito. No voy a hacer 3. 1, 2 cadenitas. Y si ustedes quieren rellenarlo por dentro, está bien. Y si no, yo prefiero así para que quede más, ya que estamos trabajando en el cuellito, pues para que quede más limpio toda esta partecita. Vamos a rellenar aquí puntito a puntito. Cada uno. O sea, las 5 cadenas, 5 puntos. Y el punto alto, también un punto alto. Aquí llegamos al punto alto. Y vamos del otro lado y continuamos rellenando las 5 cadenitas. Es que queda más bonito el acabadito ahí. ¿Ven? Bueno, vamos a rellenarlo así, todo en punto alto. Llegamos aquí. Subimos igualmente con 2 cadenas y lo llevamos así en punto alto hasta rellenar la parte, bueno, con lo que ustedes quieran tejer ahí a gusto, o si no, al menos la parte donde va el brasier. Y después vamos a hacerle un acabadito en la parte de abajo con esta puntada y las mangas también, ¿ok? Bueno, continúo. Muy bien, punto común, punto cerrado 1 a 1 porque no quería hacerle ningún punto calado de nada aquí. Entonces, hice más de lo que pensaba, por ahí me senté a tejer, y yo dije, ¿por qué no? Voy a dejarlo como un bajo detalle ahí común, ya casi para llegar a la cadera. 20 vueltas, igual a 22 centímetros. Entonces, conté los puntos, también quiero que cuenten los puntos y hagamos esto. Contar los puntos que tengamos. Yo he quedado en 170 puntos hasta aquí. Y la puntada que vamos a comenzar, que es esta de parte de arriba, es en múltiplos de 4. Múltiplos de 4. Así que necesito 2 puntitos más. Y los vamos a meter aquí con cuidadito. Vamos a meter 2 puntitos un poquito más alejado uno del otro. 2 puntitos en un punto, que también le va a servir para la que me está pidiendo el maternal, aunque esto es parejito y está bien holgadito, pero si lo quiere más grandecito, puede comenzar a hacer aumentos, no en cada vuelta, sino como de vuelta por medio, cada 3 vueltas le hace un aumento, cada 4 puntos, cada 5 puntos, depende de lo que usted vaya necesitando ahí. Contar los puntos, tomar el teléfono y dividirlos entre 4. Si le sobran, le hacen disminución y si le falta, le agregan puntitos, ¿ok? Muy bien, entonces aquí voy a hacer 2 puntos en un solo punto porque necesito 2 puntos. ¿Ven? Ahí tenemos 2, ya ahí tengo uno más. Es para dejar 43 motivos.
nos van a quedar 43 motivos. Aquí voy a agregar el otro, 1 y 2. ¿Ok? Y aquí terminamos. Podía agregarlo aquí, pero me queda muy extraño. Ok, aquí ya siempre fui subiendo con 2 cadenitas nada más. Y de la manera que lo llevo me gusta porque queda como cuando uno, ya le voy a explicar aquí, vamos a ver. 1, 2 cadenitas. Si a veces vamos como que muy en el borde, eso no lo expliqué antes, vamos así como que muy aquí pegadito, ¿sí? Se ve bonito, pero cuando subimos las cadenas y vamos al punto que pertenece, nos queda esta abertura que no me gusta. No me gusta porque ya este punto estaría ocupado. Ahora, si metemos un punto aquí, se nos desarrolla el tejido de un lado y del otro no. Entonces preferimos mejor utilizar un poquito más atrás, o sea, utilizar las cadenitas, ¿verdad? Una y la segunda cadenita o la tercera, si lo lleva así, estaría bien. Entonces así. Y aquí vamos a comenzar la puntada de una vez. De una vez, ¿la recuerdan? Bueno, aquí vamos juntitos entonces. Vamos a subir de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. ¿Recuerdan? 1, 2, 3. Porque tal vez ya vamos tejiendo y se nos olvida por el punto cerrado. Ahí uno se le olvida un poquito la puntada si no la ha puesto en práctica. Y aquí hacemos un deslizado. Vamos al siguiente. Y hacemos un punto bajo. ¿Ven? No deslizado, sino que un punto bajo. Vamos al siguiente con un punto medio alto. O medio punto. Y después 5 puntos altos. Ahí. Bueno. Ok. Entonces aquí tenemos este punto ocupado, ¿verdad? El primero. Contamos. 1, 2, 3 y en el 4 vamos a acostar. Y levantamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3 y acostamos en el 4. ¿Ven? De este modo vamos a dar toda la vueltita que tengo que hacer 43 motivos. Entonces damos la vuelta. Muy bien, ya le he dado la vueltita en esta puntadita muy bonita y estamos aquí listos para acostar, diría yo. 1, 2, 3 y el último puntito, punto deslizado, y volvemos a hacer lo que hicimos antes en el canesú. Es que ya el tejido pesa un poquito, pues bueno, entonces nos vamos a deslizar, pero con el hilo bastante relajadito. Vamos a pasar en este puntito que hemos hecho antes y tenemos que deslizarnos hasta, y aquí llego en el último puntito. Hacemos lo mismo, un deslizado que puede hacer que cueste salir un poquito, y aquí hacemos ya 1, 2, 3 cadenitas y vamos al próximo. Aquí van a ser 3 cadenitas y no 4 como el canesú. Eso es lo que pide la puntada. Punto bajo. 1, 2, 3. Vamos a la siguiente y hacemos aquí punto bajo. Este ganchillo. Hay ganchillos que tienen esta puntita bien bonita para entrar en cosas así, y hay unos que no. 3 cadenitas y así vamos a dar la vuelta. Luego volvemos a repetir la puntada, pero acostando aquí. Muy bien, ya les di la vueltita. Entonces, ¿verdad? Para confirmar, vamos acostando 1, 2, 3 en el 4. 1, 2, 3 en el 4 y así. Y de último, para llegar aquí, pues 1, 2, 3, que no se le olvide. Y ya hacemos aquí un punto deslizado. Y vamos a continuar la misma puntada, porque en el cuello fue diferente, ¿verdad? Montamos punto red en él. Ok, aquí va a ser la misma puntada. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 en el tercero. Nos regresamos y hacemos lo mismo. Y aquí terminamos el último puntito.
¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y ahora, aquí, vamos a este. Con un punto bajo. Ups. Y vamos montándolo así. Ahora, en medio de este va él. Y volvemos a repetir las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Volvemos a acostar aquí, aquí, aquí. ¿Ven? Vamos a dar la vueltita entonces, así. Muy bien, aquí les voy a cerrar ya esta segunda, tercera, después de esta, ¿verdad? Hicimos la primera de esta de pico, la de cadenitas y esta que sería la tercera, que se está repitiendo prácticamente, ¿verdad? Acostamos aquí, en la siguiente igual de bajito, bajito, ahí, y deslizamos, deslizamos, entonces llegamos aquí al último puntito, entonces llegamos aquí en el último puntito y otra vez repetimos lo que ya vimos antes, ¿verdad? Disculpe, 1, 2, 3 y vamos al siguiente piquillo y volvemos a repetir las veces que quieran como vestido, como blusa larga, como lo quieran. Yo lo voy a continuar un poco más hasta sentirme cómoda para poner con jeans o con lo que quiera poner. Bueno, entonces así, ya la próxima la volvemos a repetir lo mismo. ¿Ven? Quedan de esta manera. Vean qué belleza. Muy bien, 4 veces, 1, 2, 3, 4, igual a 18 centímetros, que si lo quieren continuar como vestido, lo continúa mucho más. Eso sí, les recomiendo que hagan un poquito de aumentos en los puntos cerrados para que le quede con más vuelito el vestido, si así lo quieren. O lo pueden cambiar a múltiplos de 3 al inicio, no múltiplos de 4, sino múltiplos, o sea, van dejando un punto más, tienen que contar los puntos y hacer la división por 3, no por 4, para que también de una vez automáticamente les quede más voladito, como quieran, ¿ok? Bueno, 18 centímetros igual a 4 repeticiones y estoy cerrando la puntada con esta de 3, terminamos aquí y ya voy a hacer un detallito ahí final, así que aquí vamos a hacer de una vez un piquillo, 1, 2, 3 cadenitas y vamos al mismo punto. Y ahora en los 3 puntitos vamos a agregar 4 puntos bajos. No quiero que me quede estresado, más bien quiero que me quede un poquito amplio. Ahí tenemos 3, 4. Vamos aquí y hacemos un piquillo. 1, 2, 3 y hacemos un piquito y continuamos rellenando 4 puntos. Un piquillo. Bueno, entonces así vamos a dar la vueltita, como para agregar peso, que no me quede así, y nos quede un acabado ahí más profesional, más bonito, y que ya se separen las puntadas y así. ¿Ok? Continuamos. Muy bien. Vean qué bonito y cuánto nos rinde este punto. Es que es una puntada económica también y bastante fresquita, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos con el último piquito y 4 puntos. 3 y 4. Y venimos aquí en donde hicimos el piquito y hacemos aquí un deslizado con mucho cuidado y un punto de cierre. El hilo lo podemos con un ganchito menor ocultar por detrás. Muchas veces me quedo ahí como pensando porque a veces no estoy grabando y ya corto el hilo, ¿ok? Sacamos siempre el hilo así para que nos quede asegurado. Luego metemos el ganchito por esta partecita, con un ganchito menor, con cuidado, y traemos el hilo y lo ocultamos por aquí. Okay. Muy bien, quiero hacer las manguitas y van a ver lo facilísimo que nos quedó. Normalmente hago una para practicar y ver errores, alguna cosita que pueda acomodar para que quede bien explicado la siguiente, pero esta está facilísima
Recuerda que dejamos aquí 20 cadenas. Dejamos aquí 20 cadenas que nos quedaron así. Bueno, vamos a tomar cual sea de las cajitas, cualquiera aquí. Esta, pero yo prefiero entre esta o esta. Un poquito atrás o adelante, como sea. El punto es que ahora vamos a poner en el centro. Recuerda que saltamos 5 puntos. 1, 2, 1, 2. Y entonces el centro, vamos a utilizar el centro para poner el hilo y hacer los rellenos que vamos llevando en los arquitos del punto red, que lo vamos a continuar con el punto red. Entonces vamos a poner aquí el hilo, que no se venga otro, y vamos a comenzar, disculpen, atando un poquitín ahí y de una vez entrando aquí, pero tapando el hilo. Es que esto es tan sedoso, es increíble. Bueno, vamos aquí entonces y hacemos 4 puntos. Cuando regresemos, hacemos los 3. Vamos a hacer los mismos de 7. Entonces tenemos ahí 3 con el punto de cadena y 4. Vamos y aquí vamos a hacer el piquito para que mantengamos el mismo acabado. Disculpen, es que está pesado el tejido y no quiero que se venga ahí. Ok, vamos a hacer aquí el piquillo entonces. Y vamos al siguiente y lo rellenamos con 7 puntos. 1, 2, 6 y el 7. Ya estamos llegando al punto de arquito. ¿Ven? Entonces aquí lo vamos a rellenar con... vamos a hacer el piquito. Vamos a hacer el piquito que no nos falte. 1, 2, 3. Entramos en esta partecita. Y ahora continuamos ya en la manguita. Con 7 puntos de nuevo. Y aquí tenemos el 7 y volvemos a repetir lo mismo, lo mismo. ¿Vieron qué fácil? ¿Vieron qué belleza de facilidad para continuar la manguita en punto red? Y en el puño, en la parte final de la manguita, vamos a hacer la misma puntada de abajo. ¿Ok? Bueno, o del cuello. Este que me encanta. Bueno, entonces le voy a dar la vueltita. Nos vemos en esta partecita de aquí. Muy bien, aquí le he dado la vueltita, entonces llegamos al último piquito, bueno, el último en donde va el piquillo. 1, 2, 3. ¿Vieron qué linda y qué fácil? Preciosísima, preciosísima. Aquí entramos y hacemos 3, 1, 2, 3. Vamos y hacemos un deslizado y es que llevamos lo mismo que hicimos en el canesú. Lo mismo. Un deslizado. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El mismo 1, 2, 3. Y en el 4 hacemos este arquito. ¿Ven? Bueno, entonces así lo vamos a continuar. Manga corta, 3 cuartos, manga larga, como quieran. Y dejar un poquitín para hacer la puntadita con la que iniciamos. Un poquito en el puño. Bueno, continuamos. Bueno. Estoy aquí en la manguita todavía y le he hecho 22 vueltas, o sea, incluyendo las cadenas y el punto bajo, ¿verdad? Cadena, punto bajo, incluyendo las dos, 22 vueltas estamos aquí y ahí se va avanzando hacia adelante. Ok, voy a comenzar a hacer los arquitos de 5, ya no de 7. Así que entonces vamos a disminuir, estoy en el codo. Después del codo ya quiero comenzar a disminuir con arquitos de 5 y luego arquitos de 3 para que la manguita quede en reducción. Si no lo quieren hacer así, bueno, aquí les quedaría parejita. Entonces aquí terminamos el piquito, 3 puntitos, punto deslizado y comenzamos arquitos de 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 en el 4 y así. Vamos a bajar nada más esa cantidad de cadenitas. 1, 2, 3, 4
y 5 cadenitas. Esto es todo lo que vamos a hacer. Luego voy a avanzar un poco más, yo les indico cuánto, y luego pasamos a 3 arquitos de 3. Y por último le hacemos la misma puntada que le hicimos en la parte de abajo. Aquí terminamos el último arquito completo y este es de 5, los termino así con 2, 1, 2 cadenitas y vamos hasta esta partecita y hacemos aquí un punto alto normal, una cadenita, entramos al punto alto y hacemos 1 y 2, las cadenitas y los 2 puntos hacen 3 puntos y aquí continuamos otra vez con lo mismo. Bueno, voy a hacer, o ya hice en la otra manga, 18 vueltas de esta puntada. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos lo mismo, nada más que en arquitos más pequeños. 2, 3 y así vamos a dar la vueltita, ¿ok? Muy bien, aquí le doy la vuelta y terminamos con dentro, aquí este, nada más 2, 1. 2 puntos y aquí terminamos con un puntito deslizado y 18 vueltas de arquitos de 5, ¿verdad? Primero 22 vueltas con arcos de 7 para llegar como a la parte más gordita de nuestro brazo para rellenar esa parte. Luego 18 vueltas con arquitos de 5. Y ahora vamos a comenzar los arquitos de 3, que ya estoy como en esta partecita, ya más delgadita. Arquitos de 3, así que 1, 2, 3 cadenitas. Y ahora 1, 2, 3. 1, 2, 3, ajá. Porque son arquitos de 5. Pequeñitos. 1, 2, 3. Y así voy a hacer 8 vueltas. Ya casi damos la vueltita porque aquí tenemos que llegar con un punto medio alto. 1, 2, 3. Muy bien, aquí les llego ya al último para unir una cadenita. Lazamos el hilo nada más para hacer un punto medio alto. Que pasamos, ¿verdad? Directo. Una cadenita y aquí vamos a hacer, a poner nada más un punto, porque ya el punto de cadena cuenta como uno y el otro dos, y cuando regresamos el último y ya está la matemática del 3, ¿verdad? Porque aquí son 3. Aquí me quedo un poquito apretadito. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3 y el piquito. Siempre vamos a mantener los piquitos, siempre. Disculpen, me quedo aquí bien apretadito. Bien apretado y no recomiendo tejido apretado. Ok, entramos aquí y hacemos 1, 2, 3. Y aquí está más relajadito. 1, 2, 3. Uno a veces por estar filmando en las entradas o salidas se pone tenso, no sé por qué, pero bueno. Voy a hacer así 8 vueltas en punto en arquitos de 3. Muy bien, aquí le doy la vuelta y aquí terminamos con el último piquillo. 1, 2, 3. Termino el último piquito. No hacemos cadenita, disculpen, un punto bajo nada más. Y ahora ya entramos aquí y hacemos un punto deslizado. Ya cumplí con las 8 vueltas. 2, 4, 6 y 8 vueltitas. Ahora, disculpen, voy a deslizarme un poquito más porque vamos a utilizar los piquillos. Entonces vamos a entrar aquí en este, deslizamos también y aquí hacemos las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. 1, 2, 3. Y comenzamos a hacer la misma puntada que hicimos en el canesú y en la parte de abajo. Deslizado. Luego un punto bajo. Luego punto medio alto. Y 5 puntos altos, ¿verdad? Y vamos al próximo piquillo, aquí, próximo piquito,
acostamos y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y volvemos a repetir en cada piquito vamos a acostar. Ya aquí la otra se las tengo adelantada, incluso ya le subí en punto deslizado, ¿verdad? Acostamos en el último, que no se vaya a hacer aquí como aquí el último, sino que a la parcita subimos con el deslizado igualmente. Y aquí es que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo, lo mismo, ¿verdad? 1, 2, 3 cadenas y vamos al próximo piquillo. 1, 2, 3, picón, eso es un pico gigante. Y así vamos a dar la vueltita y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Lo rellenamos y hacemos piquito y todo eso. ¿Vieron qué bonita? Muy bien, ya le di la vueltita, entonces estamos así. Terminamos aquí con las últimas tres cadenas y aquí. Lo mismo que en la parte de abajo, nada más que en pequeño, por ser el puño de la manga. Ya van a ver qué preciosidad, cómo se ve eso. De lindo. Un piquito y rellenamos aquí igual 1, 2, 3, 4, entramos aquí y hacemos 1, 2, 3 y un piquillo, punto deslizado y así vamos a dar la vuelta igual que en la parte de abajo. Entonces terminamos aquí ya el último piquito y aquí entramos 1, 2, 3, 4 igualmente y ahora aquí cerquita, cerquita, cerquita aquí antes del piquito hacemos un punto deslizado y aunque parece como una cadenita es un puntito de cierre, me gusta así, especialmente cuando el hilo es bastante sedoso. Muy bien, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo me les fue? ¿Qué tal les pareció? ¿Verdad que la puntada facilísima, económica? Si lo hacen en un hilo como por ejemplo cristal o algún acrílico que sea así como que yo le diría peso pluma, gastarían mucho menos, mucho menos. Lo que pasa es que este hilito por su caída es que también hace peso, ¿verdad? Preciosísimo. ¿Cómo me les fue con las manguitas ahí? Muy bonito. Esto es opcional. Si lo quieren hacer campana, entonces continúan en crecimiento los arcos, no en disminución como lo he hecho, sino que lo contrario, dos puntos más por arco y lo hacen manga campana. Si lo quieren en reducción, que es la que está de moda ahora, manguitas como en reducción, entonces hacen esta parte así. ¿Ok? Esto, como les había indicado, antes de hacer muchas cadenas aquí, hacen mejor más vueltas. O hacen los arcos más grandes o hacen la talla más grande para que les quede holgadito también. Aquí es opcional cuánto le quieran crecer, si más, menos o más. Así que, mis amores, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá una vez más. Y ahí se las dejo para modelar a ver qué tal les parece, ¿verdad? Con esto me despido, bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.